Saludar a los secretarios, a todos los miembros del gobierno que están en este lanzamiento del segundo ciclo de Feria de la Equidad y el Buen Vivir, a todos los equipos de cada una de las secretarías y obviamente a todos los moradores del sector de Ondas del Caribe. Quiero simplemente pues agradecerle al equipo de gobierno y a todos los funcionarios por obviamente participar de esta iniciativa, que lo que busca es beneficiar al conjunto de la población. Con estas ferias nosotros queremos acercar el gobierno, la alcaldía, a los ciudadanos. Nosotros queremos que los ciudadanos accedan a todos los servicios que tiene y ofrece la alcaldía. Sabemos que son muchos los problemas que se han acumulado en nuestros barrios por décadas, por la ausencia del Estado, porque la alcaldía, los de antes, nunca se preocuparon en resolver nuestras necesidades. Y desde el periodo anterior empezó el doctor Caicedo con estas ferias a garantizar derechos. Y nosotros en este periodo le hemos dado continuidad a este programa. En el primer ciclo de 65 ferias se beneficiaron más de 30.000 personas y en este segundo ciclo aspiramos a beneficiar 25.000. Por eso queremos invitar a los moradores, a ustedes, para que le avisen a parientes, amigos, conocidos y familiares que vengan y accedan a cada uno de los servicios que están hoy aquí. Aquí hoy no solamente está Sisbeni, sino que está todo el gobierno, con cada una de sus secretarías, presentando su oferta, informando, retroalimentándonos también de sus demandas y haciendo presencia. Hoy están aquí gran parte del gobierno, los secretarios, para que puedan también obviamente conversar con ustedes. Esta feria, como ya dije, lo que busca es reducir las barreras de acceso a los derechos que ustedes tienen como ciudadanos. Muchos de ustedes, si uno les pregunta por qué no han hecho un trámite u otro, le van a decir porque no sabían, o porque no han tenido los pasajes para bajar, o porque han ido y no los han atendido, o por cualquier razón. Con esta feria lo que queremos precisamente es ahorrarle todas esas dificultades y obviamente también contar lo que estamos haciendo como gobierno. Así que espero que en el transcurso de la mañana quienes no han venido todavía se acerquen y aprovechen obviamente toda esta capacidad instalada. Esto a la alcaldía le cuesta, los secretarios y los funcionarios por estar acá dejan sus oficinas para venir a atenderlos a ustedes, a servirles aquí en sus barrios y en sus comunidades. Así que esperamos obviamente el mejor provecho, que ustedes saquen el mejor provecho de esta, de el inicio de este segundo ciclo de ferias. Por otra parte,